Buenos días. La voz de Jerez en el Evangelio de hoy. Bendecido miércoles para cada uno de ustedes que nos escuchan a través de estos medios digitales. Hoy, 12 de abril, nuestra Madre Iglesia nos propone un texto evangélico en lo particular muy hermoso y que nos invita, desde luego, a caminar con Jesús. Del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón!» para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces, en ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, «De veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al inicio de este evangelio, antes de leerlo, les comentaba que en lo particular es uno de los textos más bonitos que encontramos en este tiempo de la Pascua y que lo encontramos precisamente en el Evangelio de Lucas. Recordemos que el Evangelio de Lucas
nos habla precisamente de la misericordia del Señor, que cómo ese Dios misericordioso se hace presente en las realidades de nuestra vida. Al recordar precisamente este pasaje evangélico, vemos cómo los discípulos se alejaban de Jerusalén tristes y decepcionados, pero desde luego, una vez que han tenido ese encuentro con el resucitado, vuelven a toda prisa, contentos y también ilusionados de la vida de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros andamos tristes, decepcionados, desilusiones? Y al encontrarnos con aquel que es la vida, volvemos a recuperar la esperanza, el amor, la paz. Y por el contrario, cuando el pesimismo se hace presente en nuestra vida, nos hace abandonar nuestros sueños, nuestras ilusiones. Y el optimismo, por su parte, nos reincorpora, nos vuelve a dar ánimos para seguir adelante en el camino de la vida. Tal parece que en estos dos discípulos nosotros estamos representados. Desilusionados, nosotros nos alejamos de nuestra Jerusalén. Pero es Jesús, Jesús resucitado, quien toma la iniciativa de salir a nuestro encuentro. Y Jesús, en varios pasajes de la Sagrada Escritura vemos cómo Él toma la iniciativa. Él toma esa firme decisión de llamarnos, de invitarnos a seguirle. Y cómo Jesús les invita a desahogarse. Les pregunta, pues, ¿qué es? ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Esa pregunta, desde luego, que es una invitación a desahogarse con Él, de que le hablen de su decepción, de su amargura acumulada. Y hoy Jesús quiere que le platiques tu vida, tu acontecer, qué te ha ocurrido, qué está sucediendo en tu vida, en tu corazón, que necesitas de alguna manera desahogarte con aquel amigo, con aquel que no defrauda, que es Jesús. No se trata pues de ver algo nuevo, sino de ver con ojos nuevos lo que ya tenemos delante. Como precisamente los discípulos, al igual que la Magdalena, si recordamos el pasaje evangélico de ayer, no reconocen al resucitado, pero es precisamente por cegar nuestros ojos físicos. O más bien, perdón, nuestros ojos físicos ya no son capaces de reconocer al resucitado. Ahora necesitamos unos ojos nuevos, un corazón nuevo que sepa descubrir en las realidades de este mundo al resucitado. Para terminar rápidamente, ¿dónde se hace presente Jesús? ¿Dónde se hace presente el resucitado? Y encontramos cuatro lugares muy precisos donde podemos nosotros encontrar al Señor resucitado. Primero, Jesús se hace presente en el camino de nuestra vida. Desde luego que necesitamos nosotros creer que Dios no nos abandona. A veces estos dos discípulos creían que Dios, Jesús, los había abandonado, pero no. Él se hace presente. Creemos en un Dios que no nos abandona a la suerte del mundo, sino que nos acompaña en nuestras tristezas, en nuestras angustias y preocupaciones. Por eso, el primer lugar donde el Señor se hace presente es en el camino de tu vida. El saberlo descubrir. Como les digo, a veces necesitamos ojos nuevos para poderlo descubrir. Porque a veces nos ahogamos en nuestra tristeza, en nuestro llanto, en nuestro dolor, pero el Señor ahí está. Otro lugar donde Jesús se hace presente es en las Escrituras. Todo lo que nos refiere la Sagrada Escritura tiene su cumplimiento en la persona de Jesús. Ya incluso lo decía San Jerónimo, ¿verdad? Quien desconoce las Escrituras
desconoce a Jesús. Por eso la importancia de cómo Jesús les va refiriendo todos los pasajes de la Sagrada Escritura que se referían a él. Entonces, toda la Sagrada Escritura tiene como culmen la persona de Jesús. De ahí la importancia de que nosotros también recurramos a la Escritura, que es palabra viva de Dios. También otro lugar donde reconocemos a Jesús es al partir el pan. Vemos cómo en la Sagrada Escritura somos nosotros capaces, perdón, en la Sagrada Eucaristía somos capaces de reconocerlo a Él, cómo a través de este sacramento de amor comunica a Dios esa paz, esa fuerza, esa alegría, esa energía que necesitamos para luchar, para perseverar, para caminar en nuestra vida diaria. Y el último lugar que podemos referir es precisamente el Señor se hace presente en la comunidad de discípulos. Recordemos cómo los discípulos de Emaús regresan nuevamente a Jerusalén, regresan para reunirse con los 11 discípulos y comunicarles esa gran noticia: el Señor ha resucitado, el Señor ha caminado, ha platicado, ha dialogado en el camino de nuestra vida y lo hemos reconocido al partir el pan. Por eso necesitamos de la comunidad, es decir, necesitamos unos de otros para poder verdaderamente reconocer a Jesús resucitado. Jesús, pues, sigue estando presente entre nosotros. Es nuestro compañero de camino, aunque en ocasiones es difícil reconocerlo en todo aquel que se cruza en nuestro camino. Qué difícil reconocer a Jesús en el hermano que sufre, en el hermano que no me cae bien. Unas veces seremos caminantes decepcionados y otras veces Jesús se hace presente y es quien nos anima explicando las Escrituras. Y Él se hace presente partiendo y repartiendo el pan. Por eso, solo desde el corazón podemos descubrir la presencia de Dios. Bendecido miércoles para cada uno de ustedes. Caminemos juntos. Dios nos bendice.